Hello, good evening. Hello, Jose Ramirez. How are you today? Hello, Jose. Hello, Carlos. How are you? Hello, Samuel. How are you? Hello, good evening. Good evening, sir. How are you today? Sure. Excellent. I'm going to All right, very good. And my how are you today, Mrs. Robles? Good evening, teacher. Good evening. You look very relaxed. Always, always at night. Very good, excellent, excellent. It's kind of hot today, huh? Es como un poquito caliente, está como un poquito caliente. Sí, bastante. Por eso Okay. tengo el ventilador a la par también. Después de la clase vamos a ir a tener que ir a meternos a la piscina o nos vamos para los chorros. Los A chorros los están chorros frescos con agua bastante todavía. helada. Yeah, there you go. Yes. Yes. Hi Kenya, how are you? Kenya González, how are you? Okay, good. No le escuché, pero algo bueno dijo. Hello, teacher. Hello. Hi, Kenia Yamilet Urbina, how are you? Se ve como que el perrito a las 8 empieza a ladrar, no sé por qué. Okay, very good. Okay, well, today we are going to do like a little review of what we were through yesterday. Yesterday we were talking about verb to be, about possessive adjectives, contraction. And what is a contraction? ¿Qué es una contracción, señorita Ana Lor Robles? Eliminar o suprimir letras o vocales por apóstrofe. Por ejemplo, there, it's, am. Okay, señorita Rosa Galdames, ¿qué es una contraction? Rosa Galdames, no, okay. Señorita Kenia González. Hola, hola. Hola, sí, buenas noches. Good evening. Evening, teacher. Perdón, me vine para acá porque la señal se me está cayendo y por eso me vine más cerca de donde está el router. Sí, Okay. una contracción. Sí, ¿qué es una contracción? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe que venía caminando para acá, no puse Oh, sí, atención. tranquila, tranquila. Estamos haciendo un review de lo que vimos ayer y la pregunta es Okay. que llegamos al punto de que vimos contraction y la pregunta es, ¿qué es una contraction? Cuando se unen dos palabras. Ok, la unión de dos palabras. Ok. ¿Qué más se hace para la contraction, Carlos Arias? Ya lo mencionaron que sería cambiar la apóstrofe por la letra. En el caso de ID, cambiaría la I por la apóstrofe y Oh, en. very good. Sí, reemplazamos una de las vocales por un apóstrofe, ¿verdad? Ya tenemos la contraction. Very good. Esa es una contraction. Muy bien. Entonces, quedó eso, las contraction. Y también vimos lo de telephone numbers, the day before. Vimos acerca de items. ¿Se acuerda? What is in your bag? ¿Y cuáles son las cosas que habían en las mochilas? ¿Alguna de las cosas que se acuerde, José Ramírez? Ayer no pude estar y me estaba fallando el internet. Okay. No pude estar bien. Hoy estuve viendo el video de la. Ah. Okay. Okay. Entonces, sí, si vio el video,
¿Algo que se acuerde del video de los objects que vimos? ¿Algún nombre de un objeto? Sunglasses, vimos sunglasses, airbrush, wallet, keys, también vimos cameras, shorts, pants, muchas cosas que vimos ayer. Esos son los objects. Lo vamos a usar hoy, lo vamos a hacer esos objects para crear oraciones. Hoy vamos a ver las WH questions, para qué sirven y por qué las usamos nosotros. También vamos a ver la estructura de las yes and no questions. Yes and no answer questions. Vamos a ver eso, ¿ok? Y después vamos a hacer el knowledge check 2.7, y si tenemos tiempo vamos a ver acerca de las prepositions. ¿Para qué las usamos y cuáles son las prepositions que vamos a usar durante todo el curso? Y las preposiciones son las que nos indican location de alguna cosa, de los objects. Por ejemplo, el in front of, behind, on, next, to y under. Esas son las que vamos a ver, ¿ok? Pero antes de eso vamos a empezar con, déjenme ver. Ya pueden ver la screen, ¿verdad? Sí. Yes. Ok. Entonces lo que vamos a ver son los yes and no questions. Yes and no questions. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cómo formarlas, la estructura. Vamos a usar también el this. ¿Se acuerdan de este que vimos ayer? Y el these. Yeah. ¿Se acuerdan que era para qué usamos el this? El this y el this, ¿verdad? ¿Lo vimos ayer? Yes. Okay. Uh-huh. Lo indicamos para el plural y singular. Yes, el plural y singular, sí. Ajá. Entonces, para formar una question, lo que nosotros hacemos, ponemos el verb to be primero, y después ponemos ponemos la palabra this or these, plus el complement. Esta será la estructura que vamos a estar usando para formar las yes and no questions. Ok. Entonces, ayer estábamos diciendo que this is a pen. Yo les mostré un pen y les dije this is a pen, yeah. Y también vimos los possessive pronouns. ¿Se acuerdan? My, your, his, her, her, yes, its, mm-hmm, our, your, and their. Estos son los possessive pronouns que hay. Mine, para primera persona. Your, segunda persona. His, tercera persona, male. And her, third person, female. It's, para una cosa, un animalito. Our, para nuestros. Your, para sus, de ustedes. Y their, para sus, de ellos. Entonces, por ejemplo, si Carlos anda buscando un lapicero y es un azul, y yo lo encuentro, yo le digo, is this your pen? Is this your pen? Yeah. Is this your pen? Yeah. Entonces, esa es una question. Ahora, ¿cómo va a contestar Carlos? Hay dos formas de contestarla. Está la positiva y está la negativa. Si el lápiz es de Carlos, Carlos me va a decir, yes. Siempre póngale una coma. It is. Yeah. Y va a poner, yes, it is. Yes, it is, teacher. ¿Oh? Pero si no es de él, va a decir, no. It isn't. No, teacher,
It isn't. Yeah. O también lo puede decir, no, teacher. It is not. No, teacher, it is not. O puede decir, no, teacher, it's not. No, teacher, it's not. Las dos formas son aceptables. ¿Ya? En el caso de que sea, ese es el caso de que sea singular, singular. Pero en el caso de plural, en el caso de que teníamos los glasses, ¿se acuerdan los glasses? Entonces, por ejemplo, Ana Robles perdió sus glasses, bien bonitos, y yo los encontré. Y le digo, Ana, ¿cómo voy a empezar la pregunta, Carlos? De para los glasses. Sería it is your glass. Pregunta, ¿verdad? Pregunta. ¿Con qué comienza la oración? ¿Cuál es la estructura? Aquí tenemos la estructura. ¿Con qué comienza? Sería con el verbo. El verbo, correcto. ¿Y el verbo sería plural o singular? Sería plural. Plural. Entonces, ¿cuál es el verbo plural? Your. Your. Your no es un verbo. Your es un es un no, posesivo. Are your. Are. Yes. Are. Y luego viene la palabra que hemos aprendido. Para la plural y la singular. This. Ok, are these. Ajá. Ahora viene el possessive pronoun. Your. Yes, your. Glasses, ¿verdad? Yes. Very good. Y ponemos la question mark. Muy bien, excelente. Very good, Carlos. Costó un poquito, pero así vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir viendo a ver cómo vamos poniendo las piezas del rompecabezas juntas y después, no se preocupe, después lo va a hacer como que es algo normal para usted. Are these your glasses? Yes. Hey, you're welcome. ¿Y cómo vamos a contestar esta pregunta, Rosa Galdames? Sería... Yes. Yes, ¿verdad? It is. Ajá. Yes, okay. No, it es it, la apóstrofe y la s. It's. Okay, it's apóstrofe, it's. Uh-huh. Ahí, ¿está bien? Glasses. Your glasses. Your glasses. Your glasses. Ella está contestando, ¿verdad? Ana Roll está contestando. Carlos le dijo, are these your glasses, Ana? Y Ana Robles va a contestar, ¿cómo va a contestar esa? Ella va a decir yes, en caso de que sean de ella, ¿verdad? Y, o no, en caso de que no sean de ella. Entonces, yes, ahí estamos bien. Yes, ¿y qué sigue? This is my glasses. Yes, they are. ¿Por qué they? Because are plural. Yes, because they are plural. Okay, Rosa Galdames. Cuando son plurales, usamos el they. Y cuando son singulares, usamos el it. Yes, en este caso, como es plural, are these your glasses? Y entonces Ana dice, yes, they are. Y como es una short answer, solamente dice, yes, they are. En el caso de que no fueran de ellas, Rosa Galdame, ¿cómo contestaría Ana Robles? Not they are. No, muy bien. Estamos bien aquí. No, comma. Not. No, no. They. Are. Are.
¿Y para el negativo? Mire cómo está aquí. Not. Yes, not. Very good. No, they are not. No, they are not. Y esto lo podemos mejorar, ¿verdad? Tenemos aquí más, ¿verdad, Kenia González? Lo podemos mejorar. No se descuiden porque todos estamos participando. Si se descuidan, nomás voltean a ver otra parte y ya estuvo, ya se les fue. Puede ser no, they don't. No. No, no, no. Samuel Flores, ¿cómo lo podemos mejorar esto? No, they are not. They're not, sí, sí, esa es una, correcto. No, they're not. Muy bien. ¿La podemos mejorar de esa forma? Yes. ¿O cuál es la otra forma que lo podemos mejorar? They. Mira, aquí tenemos las dos formas. Una es esta y la otra es esta. Pero en este caso sería plurales, ¿verdad? No, they're not. ¿O? No, they aren't. Very good. ¿Quién dijo eso? Doris Ayala. Okay, very good. No, they aren't. Very good. Excelente. Kenia González, se me está quedando. Okay, so, yes, they are. ¿Por qué le pongo Dave? Esto no está bien. Yes. Tengo que arreglar esto. Yes. They are, uh-huh. Oh, no, they, they're not, o también podemos poner, they aren't. Are you following me? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? Sí. Yes. Okay. Ok, very good. Si hay alguien que no entiende esto, por favor, dígame, teacher, hold on, estoy lost. Porque tenemos que entender todos esto, ¿ya? Teacher, no, permítame, no, yo no sé cómo, no sé de dónde andamos. Porque es importante que lo comprendamos esto para poder hacer los ejercicios en la plataforma. Ok. Ok, entonces como ya lo entendimos todo, vamos a tener un ejercicio aquí, vamos a poner a la señorita Fátima Cepeda, que le pregunte al señor Eduardo Melgar por algún objeto. Todo lo que aprendimos ayer, escojan un objeto y pregúntenle si ese objeto es de la persona que ustedes van a preguntarle. Señorita Fátima. Al señor Eduardo Mejía, pregúntele algo que se le haya perdido a él. De los objetos que vimos ayer, ¿verdad? Ok, perfect. Perfect. I like that. I like your attitude. Perfect. Very good. José, ¿verdad? Eduardo Melgar. Ah, ok. Eduardo. Is this your bottle? ¿Y dónde enseñó lo que le está enseñando? Is this your bottle? No. They are. No, it is. No. It is no. O sea, it is no. It is no. It is no. Ok, no. ¿Estamos bien ahí? ¿O teacher, alguien que le pueda ayudar? No. In the question is this. Ok, this, ¿verdad? Oh, yes. Uh-huh. Yes, yeah. This. Your water bottle. Uh-huh. Ok. ¿Y la respuesta está bien? No. Lo podemos contactar también. It is not.
Ok, pero ya esa es otra, ¿verdad? Ok, entonces, no, it is not. ¿Aquí? ¿Así está bien? Sí. Tendría que llevar no de primero. Excelente, yes, ajá. No, yes, porque es la negación, ¿verdad? No, ¿y ahora qué le pongo? ¿Coma? Una cama, yes. Cama. No, cama, it is not. O la podemos contractar, como dijo él. No, it's not. O it isn't. Yeah. No, it isn't. Yeah. Esas serían las dos contracciones. ¿Qué si fuera verdad, Beatriz? ¿Cómo contestará él? Yes, it is. Yes, yes, it is. Yes, come. Yes, it is. Yes. Yes, it is. Yes, it is. Very good. Excelente. Ahora, Samuel Flores, pregúntele a José Ramírez de alguna cosa que usted quiera preguntarle, que si eso es de él, de los que vimos ayer, ¿verdad? O alguna cosa, o le enseña algo. Sí. It's okay. José Ramírez, excuse me. This is your badge. ¿Está bien la pregunta? No. Permíteme, José Ramírez. ¿Está bien la pregunta? No. No, ¿verdad? No, repeat. Ok. Is José Ramírez, is this your badge? Is your badge? ¿Así? This is this your badge. Oh, is this. Ok, yes. Yeah. Is this your badge? Yes. Y la question mark, ¿verdad? Muy bien, excelente. Very good. ¿Y cómo contesta José Ramírez? Oh, it is not. Very good. No, it is not. Very good. Very good. Excelente. Creo que estamos bien ahí. Estamos muy bien. Teacher, tengo una consulta. Sí, hágamela, por favor. ¿Por qué en la pregunta del plural, cuando decimos, are these your glasses? ¿Por qué no respondemos con yes, these, siempre, sino que es they? Are these your glasses? Ajá, porque la respuesta es con they y no con these, como por el, por el singular. Muy bien, excelente. Señorita Kenia González, ¿puede contestar esa pregunta? Silvia. Ay. Está bien musculudo, dígale. Porque lentes es plural. Plural, exacto, sí. Como cuando una pregunta es en plural, en este caso son are this your glasses, entonces si nosotros contestamos yes, it is, estaríamos contestando un singular, no estaríamos contestando un plural. El it is es para singulares. Y el plural es yes, they are. Por eso sí, es que... ¿Perdón? Sí, le comprendo la parte del singular y el plural. Lo que mi pregunta era por qué cambia la palabra de this a they en la respuesta. No, no está cambiando por this. Se está refiriendo a los glasses estos, they, the glasses. Y este this se está refiriendo al badge, this badge. Es que la palabra they, el T-H-E-I, lo utiliza como una persona, no como esto, no como el mismo this. Como en la respuesta del singular que dice, la pregunta dice, it is your pen, y la respuesta es, yes, y vuelvo a decir this is. No, yes, it is. Ah, sí, cierto, sí. Sí, correcto. Sí, ahí se utiliza el pronombre, ¿verdad? Correcto, sí, sí. Gracias, Picha. Ok, no hay problema. No, gracias a usted por la pregunta, porque no solo usted tenía esa duda. Ok, very good. Excelente. Entonces,
¿Alguna pregunta de cómo formular las yes or no question y las respuestas en short answer? ¿Estamos bien hasta ahí? I have a question. Okay, go ahead. What is your question? Sure, I have a question. Yes, please, go ahead. What is your question? ¿Se puede contestar con un yes is my? Sí, puede contestarlo. Yes, it's mine. Yes. Yes. Mm-hmm. Okay. Thanks. It is, pero ya eso ya. It is your computer. Yes, it is mine. Yes. Pero ahí ya no dice my, sino que usa el mine. It's okay. Usa el mine, no el mine. Ya usa el possessive pronoun, no el object pronoun. Mine. Vamos a aprender de los possessive pronouns y vamos a ver la diferencia entre el adjective pronouns y possessive pronouns más tarde, ¿ok? Pero ahí decía, yes, it is mine. Entonces usaría así, yes, it is mine. Yes, it is mine. ¿Ok? Ok, very good. Excelente, good questions. Goodness, me ponen a temblar ustedes. Me están haciendo muy demasiado inteligentes ya. Muchas preguntas. No, así tiene que ser la clase dinámica. Me gusta cuando hay muchas preguntas porque así queda todo claro. No queda nada. Entonces, vamos a hacer el ejercicio que nos quedó ayer. Déjenme ver. Knowledge check. Hicimos este, lo hicimos ayer de las keys, ¿se acuerdan? ¿Qué son estas? Ahí vamos a hacer este que está aquí. Y es acerca de this is del verbo to be, lo que acabamos de estar viendo. Yeah. Complete the conversation. Select the correct answer for each sentence or question. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En este caso, acuérdense que este es un plural. Yeah. Aquí estamos hablando de keys, no una key, ¿verdad? Entonces, y aquí está contestando con they. Entonces, quiere decir que es plural. ¿Qué verbo es el que vamos a usar? ¿Vamos a usar un plural o vamos a usar un singular? Plural. Plural. Yes. Entonces, ¿cómo se va a leer esa oración, señor Eduardo Melgar? Sería, are these your keys? Keys, keys, yes. Yes, are these your keys? Y después, ¿cuál es la respuesta, Fátima Cepeda? Yes, they are, thanks. Acuérdese, Cepeda, es yes, no yes, ¿verdad? Yes, they are, thanks. Y la TH de la thanks se tiene que sacar la lengüita. Yes, they are, thanks. Thanks. Yes, aquí está una, mire, dice yes. Yes. Yes, they, no yes. 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 They are, saca la lengüita donde dice they are y aquí donde dice thanks. Entonces hay bastante trabajo que hacer ahí, señorita. Hay bastante trabajo. Okay. Yes, en la Y, tenemos que trabajar en la pronunciación de la I, yes, en la pronunciación de la TH, they are, y otra vez en la pronunciación de la TH, thanks. ¿Ok? Entonces se oiría de esta forma la oración. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. ¿Ok? ¿Alguien quiere probar leer eso por mí, por favor? Please. ¿Quién quiere? Ok, Ana Robles, go ahead, please. Y después Kenia y Amilet. Uh-huh. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. Ok, tengamos cuidado en la yes, no yes, ¿verdad? Yes, yes. Yes. Yes, thanks. Very good. Yes. Ok, Silvia Romero. Are these your keys? Yes, they are, thanks. Ok, keys, keys. Esta, are these your keys? Keys, ajá, keys. Yes, they are, okay. Thanks. Ok, very good. Excelente. Ahora, number one, Kenia González, number one. Is this your umbrella? Is.
Ok, es this your umbrella. Y dice, ¿qué dice Samuel Flores la contestación? No, it's not Kenya. No, it's not. Yes, no, it's not. Very good. Excelente. Good job. Number three. Let's see. ¿Quién nos va a ayudar con number three? Rosa Galdames, number three. Sería where are my glasses? Okay, where are my glasses? Porque where es acerca de lugar, ¿verdad? Place. Where are my glasses? Y la contestación, dice Lemus. Saque la lengüita, acuérdense. They are on the table. They are on the table. Yes, there are on the table. Acuérdense que hay the y the. En este caso es the porque empieza con una consonant sound. The table, nunca the table. Very good, excellent. Okay, let's see. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a José Ramírez, number four, please. My pen. Is this my pen? Y la respuesta, Kenia Yamilet Urbina. No, it is no, it's mine. Okay, otra vez léamelo. No. No, it is no, it's mine. No me lo está leyendo bien. La respuesta esta no me la está leyendo bien. Me cuesta pronunciar cuando están así en contracción. Ok. Pero sí le escucho la contracción, pero no le escucho la palabra not. La T no la estoy escuchando. No, it is not. It is mine. Yes, ajá. No, it's not, it's mine. Very good. Dígalo. No, no, it is not, it is mine. Ok, está bien, está bien. No está contratado, pero estamos bien. Ahí vamos. Ok, very good. Entonces, ya tomaron nota de esta, ¿verdad? La respuesta de todo esto. Yes. Ok, very good. Good job. Excelente. Buen trabajo. Ok. Buen trabajo. Excelente. Si todo quedó claro de eso, de las contracciones y de los posesivos, possessive pronoun, possessive, que estamos dando, my, yours, yes and no questions, la estructura de cómo lo vamos a hacer, empezamos con el verbo. Estamos bien. Ahora vamos a tener una lectura donde vamos a ver. Deje ver cómo, just a second. Vamos a ver esta lectura, me avisan si la pueden ver. Yes, teacher. Yes, yes, yes. Ok. Ahora, ¿alguien me puede decir dónde están las contractions aquí? Sí, en la tercera línea, no, they're not. Ok. ¿Solamente esa? No, en la última, no, it's not. Y en la tercera, solamente they're not, solamente esa contracción. En la tercera también, they're gone. In the last one. Ok, they're gone. ¿Y dónde más? In the last one, teacher. The last one? En la última. The Joe. Joe. That's Joe, ok. Joe, ¿dónde está la contracción? In that's mine. That's
my wallet. Yes, that's my wallet. ¿Qué es wallet, señor Lizeth Ramos? ¿Lemus? ¿Cartera? Yes, yes. Una cartera de hombre, ¿verdad? ¿Cómo se dice la cartera de mujer, Silvia Romero? I don't know, teacher. Oh, okay. Purse. Pensé que ya les había dicho. Yes. Ayer que estábamos viendo los objects, le dije que cartera era para hombre y purse era para mujer. Yeah, purse. Se escribe así, purse. ¿Ya lo vio? Aquí se lo escribí aquí abajo. Ya lo vi, teacher. Ok. Así se escribe, esa es cartera de mujer, purse. Ok. Entonces, esa es una conversación entre Kate, Joe y el waiter. Resulta que Kate y Joe están en un restaurant y a Kate se le olvidan las llaves del carro y a Joe se le cae su cartera, su wallet. Y el waiter les llama y les pregunta que si esas son su cartera de su carro de llaves y a él le pregunta si esa es su wallet. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a practicar las preguntas y las respuestas. Yes and no question and short answer. Y empieza Kate. Oh, no. Where are my car keys? Acuérdense, son keys, ¿verdad? No, keys. Keys. Joe le dice, relax, Kate. Are they in your purse? Kate le dice, no, they are not. They're gone. Joe le dice, I bet they are on the table in the restaurant. The waiter said, excuse me, are these your keys? Kate le responde, yes, they are, thank you. Joe dice, sí, no problem. The waiter dice otra vez, and is this your wallet? Y le enseña el wallet. Y le dice, le pregunta a Kate, no, it is not. Where is your wallet, Joe? Le pregunta a él, where is your wallet, Joe? Y Joe le dice, in my pocket. Wait a minute. Se toca Joe así, cuando uno se toca así la bolsa, ¿verdad? Y dice, wait a minute. That's my wallet. Yeah. Y ahí termina la conversación. Ahora que lo leí yo, ¿hay alguna palabra ahí que usted no entienda o una pronunciación que necesite ayuda con ella? ¿Todos estamos bien? I have a question. Okay, go ahead, please. Waiter, creo que es el nombre de una persona. Waiter, waiter es el mesero. Waiter, el mesero. Waiter, mesero. Sí. Okay. Y cuando usted leyó, and is this, yo escuché como que si lo acortó, no sé si yo escuché mal. Waiter, and is this your wallet? And is this. Ahí hay una fluency que se une la D y la IS, se unen estas dos palabras, and is this your wallet? And is this your wallet? Yeah. No se escucha, and is this your wallet? Se escucha, and is this your wallet? Good. Eso quiere decir que ya su oído ya se está despertando más. Very good. Excellent. ¿Alguna otra pregunta? Teacher. Yes, ma'am. What is the meaning of the bet? I bet. Te apuesto. Bet. Te apuesto. Bet es una apuesta. Okay. I bet. Okay, thank you. You're welcome. I bet. Yes. Te apuesto que... ¿Qué significa pocket? Pocket, la bolsa. Así la bolsa del pantalón, pocket. O también cuando tiene bolsa en su camisa, aquí, ese es un pocket. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Estamos bien ya? Ok, entonces vamos a tener a la señorita Ana Robles, va a ser Kate, y el caballero, let's see,
Ya no está nadie ahí. Quiero ver quién más está. José Manuel Díez. Yes, José. Comienza ya. Es que José Manuel levantó la mano. Yes, José. No, yo puedo ser Joe, le digo. Ok, ok, Joe, José. Ajá. Y Elmer Martínez va a ser el waiter. Ok, go ahead, please. Empieza Kate. Right. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, John? In my Parker. Wait a minute. That's my wallet. Lee otra vez eso, por favor. In my Parker. Wait a minute. That's my wallet. Okay, vamos a leerlo así. Mira. In my pocket. In my Parker. No Parker, pocket. Parker. Mm-hmm. In my pocket. In my Parker. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Yes. Okay, ahora léelo todo. In my Parker. Wait a minute. Muy bien. My wallet. Excelente. Ok, good job. Ok, Beatriz Arteaga. Kate. Beatriz. Y Eduardo Melgar. Va a ser Joe. Y vamos a tener aquí a José. No, José. A José Ramírez. Ya lo hizo, ¿verdad, José Ramírez? No, José. Está. Yo puedo seguir siendo el waiter, teacher. Ok, go ahead, please. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are you in your purse? No, no. ¿Cómo? Relax, Kate. Are they in your purse? In your purse, yes, purse. No, they're not. They're gone. I beat the air on the tape in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And it is your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket? What minute? That's wait my a wallet. Minute. Okay. Meet a minute. In my pocket? Meet a minute. What's my wallet? Okay. Okay, very good, very good. Okay, un consejo. Ahorita como comenzamos a leer, ¿ya? Y tenemos la tendencia de leer muy rápido. Entonces, cuando leemos muy rápido, nuestro cerebro no puede digerir esas palabras todavía. Y no las pronunciamos bien, porque las pronunciamos rápido. La fluidez no depende de la rapidez que usted hable, sino en la conexión de palabras que usted hace. Le voy a leer fluido, pero despacio, ¿ya? Y le voy a leer rápido y no fluido. ¿Ok? Para que usted vea la diferencia y vaya viendo que no es lo rápido que lee, sino lo fluido que usted va a leer y que se le entienda bien las palabras. Por ejemplo, beat, si usted dice beat, esa es otra cosa.
Y bet es otra cosa. Bet es lo que le dije. Si usted dice, oh, I beat you, ese es como, hey, te golpeo. I bet you, yes, es lo que queremos. Entonces se lo voy a leer y usted escuche atentamente qué es lo que yo ando buscando en usted. No ando buscando rápido porque ahorita no estamos todavía ahí. Lo que quiero es que usted vea las palabras y las articule bien. Eso es lo más importante ahorita, la articulación de las palabras. Entonces, no me lea muy rápido. Vamos a leer así. Oh, no. Where are my car keys? Eso es fluido. Ahora se lo voy a leer rápido y no fluido. Oh, no. Where are my car keys? Sí, eso es rápido, pero no tiene buena pronunciación y no es fluido. Entonces, lo fluido quiere decir cuando usted va uniendo esas palabras, que va la fluidez. Entonces, oh, no. Where are my car keys? Ve que no hay ninguna, ni una palabra cortada. Where are my car keys? No, sino que, where are my car keys? Yeah. Y luego dice, relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. ¿Sí? Entonces, iba despacio, pero iba fluido. Y eso es lo que yo ando buscando en ustedes, que lo lean despacio, no rápido, porque si lo leen rápido, entonces su cerebro no va a poder ajustarse a la articulación que yo quiero. Entonces, vamos a comenzar nuevamente y me lo lee de esa manera, o sea, despacio, pero fluido. Yes. Acuérdese, no, oh, no. Where are my car keys? ¿Sí? Where are my car keys? Yes. Y relax, Kate. Are they in your purse? Yes. Entonces vamos a comenzar allí. Vamos a comenzar con José Manuel Abarca y Elmer Martínez. Léalo despacio, Josué y Elmer. Y vamos a preguntar a la señorita, señorita Ana Robles, que nos ayude, ella va a ser Kate. Kate, comencemos. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet. They are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See, no problem. Is this your wallet? No, it's not. Where is your wallet, John? Muy bien, perfecto, excelente. In my parking, wait a minute. That is my wallet. Okay, very good. Entonces, Josué, aquí dice, wait a minute. ¿Cómo vamos a hacer ese sonido? Vea, vamos a hacer así. Wait a minute. Aquí, okay. Así lo veo, Josué. Así como lo escribí. Josué. Wait a minute. Wait a minute. No, así como está ahí, léalo. Wait a minute. Wait a minute. Acuérdense que ese no es me, es me, minute. Wait a minute.
Ahí sí, ahí perfecto. Wait a minute, yes. Wait a minute. Wait a minute. Ahí está, perfecto, ahí está. Wait a minute, yes. Wait a minute. Entonces, ahí lo estamos leyendo fluido. Lo podemos leer de esta forma. Wait a minute. Yes, no hay problema. Sí, sí, ahí podemos leerlo así, pero claro, wait a minute. Está perfecto. O si lo podemos hacer fluido, wait a minute. ¿Sí oye la diferencia, José Manuel? Wait a minute y yes. Wait a minute. ¿Estamos bien? Yes. Ok, entonces leámoslo. In my pocket, wait a minute. That's my wallet. In my pocket, wait a minute. That's my wallet. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Buen trabajo. Yes. Solamente esta, acuérdense que no es pocket, es pocket. Pocket. Very good. Excelente. Muy buen. Buen trabajo. Buen trabajo. Elmer, tienes una buena pronunciación. Excelente. Good job. Yeah. Nada más, no trates de correr. Tranquilo, tranquilo. Todavía no estás allí. Tranquilo. Yeah. Slow down. Yeah. Ok. Eduardo, ayúdeme, por favor. Y vamos a tener a Oscar Alexander, ¿sí? Quisiera participar. Ok, Oscar, Eduardo, Oscar y Kenia González, por favor. Solo que, ¿cuál rol tomaría yo? Bueno, Kenia va a ser Kate, ¿verdad? Y Eduardo sería Joe y Oscar sería el waiter. Ok. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They are gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. See? No, no problem. And it is your wallet? No, it is not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. What it mean it? That my wallet. Okay, acuérdese. Wait a minute. Wait a minute. Yes, practique esto, Eduardo. Wait a minute, wait a minute. Dígalo. Wait a minute. No, léalo aquí. Aquí está en español, aquí está como se, aquí no, está la pronunciación. Esto. ¿Cómo dice ahí? Léalo. Wait a minute. No, wait a. Wait a minute. Ahí está, wait a minute. Uh-huh. Wait a minute. Okay, very good. Good job. Good job, Oscar. Buena pronunciación. Excelente. Thank you. Ahora, Carlos González y ¿quién más tengo aquí? Bueno, ya no tengo caballeros. Fátima Cepeda y Silvia Romero. Carlos Samuel, ¿no? Fátima. Y Silvia. Ok. Entonces Fátima va a ser Kate. Ok. Oh, no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you.
Sí, no problem. And it is your wallet? No, it's not. Where is your wallet, Joy? In my pocket. Wait a minute. That's my wallet. Se oyó bien, excelente. Wait a minute, that's my wallet. Se oyó como que era de verdad, oye. Good job. Wait a minute, that's my wallet. Okay, good job. All right, very good. Solo tengamos cuidado en la pronunciación de la Y. Acuérdense que es I. Entonces, cuando dice, is this your wallet? And is this your wallet? Your. Les sigo escuchando your, your. Claro, todo el tiempo han estado diciendo así, ¿verdad? Hoy tenemos que ajustar y empezar a decir your, 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 your. Very good, excelente, good job. Ok, tenemos, que ver, aquí hay uno participado, me levantó la mano Samuel Flores. ¿Qué más no ha participado, Samuel? Samuel Kenia Yamilet. Yamilet. Ok, solo Samuel y Kenia Yamilet, ¿verdad? Ok, entonces ayúdame Elmer. Samuel va a ser Joe y Kate. Kenia Yamilet va a ser Kate. Y tú me ayudas con el waiter. Oh no. Where are my car keys? Very good, good. Relax, Kenya. Are they in your purse? No, they are not. They're going. I bet they are on the table in the restaurant. Excuse me. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is it your wallet? No, it is not. Where is your wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Good job, excelente, good job, good job. Excelente, estamos ganando pronunciación. Solamente en la TH, acuérdense, porque si decimos they, no es they. Yeah, solo eso, esfuércese un poquito más para hacer la diferencia entre they y they, para que cuando se esté hablando le puedan entender. Ok, other than that, very good. Todos los que participaron y el que no haya participado, aviéntese al agua, no tenga miedo. Esta es su clase y si usted no practica aquí, en ninguna parte va a practicar. Esa es la única oportunidad que se tiene de poder dejarme ver en qué le puedo ayudar. Ok, buen trabajo, excelente. Vamos a tratar de hacer el último ejercicio en la plataforma. Vamos a ver si la podemos terminar. Listen and check your answer. Creo que esto lo vamos de book our, sí, vamos a dejarlo para mañana. Mañana vamos a ver los possessive, cuando indicamos nosotros la posición, prepositions of places, les dije que íbamos a ver las in front, next to, above, below y under. Vamos a ver esas prepositions para que podamos nosotros hacer ese ejercicio. Si lo hacemos ahorita, algunos puede ser que lo conozcan ya, pero otros puede ser que no lo conozcan, ¿ok? Entonces, lo vamos a dejar para mañana. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta hoy? Algo que no les haya quedado claro, algo que digan, esto me quedó más o menos, o sí, esto me quedó perfectamente bien, ya no necesitamos ayuden algo. Acuérdense que esta es su clase. ¿Ya? Y si tiene preguntas. Hola, teacher. Sí, Kenia González.
Solamente quería preguntar, mañana tenemos clase. Mañana es viernes, ¿verdad? Mire, si usted se mete, yo no voy a estar ahí. No va a haber. No va a haber. Solo el primer jueves, solo el primer viernes tuvimos ya. Okay. De ahí para adelante solo va a ser de lunes a jueves. Ok. Porque para que salgamos bien con el tiempo, por eso se hizo. Pero no va a haber clase, no va a haber clase. No se vaya a poner porque no va a haber. Ok. Y si alguien quiere clase mañana, no se meta porque nadie va a estar ahí. Todos vamos a estar en la piscina. Mira, va a estar muy caliente mañana. Ok. Si no hay otra pregunta, I see you tomorrow. Have a good night, all of you, and thank for your participation. Gracias por su participación. Goodbye. See you next week. See you Monday. Good night.